domingo por la mañana, día nublado, acaba de caer el chaparrón hace poco, día perfecto para hacer bricolaje. Y hoy le ha tocado a la serigrafía. Hoy hemos revelado la pantalla, ¿vale? Y ha quedado... yo me quedo impresionado, en el sentido de que algo que para mí era la parte más compleja de la serigrafía, y el resultado es muy, muy fácil, ¿vale? He leído tanto en internet los tiempos de exposición, después de emulsionar la pantalla, no pueden pasar más de 18 horas, o veintitantas horas, cerca de dos días, cerca de 40 horas creo que fueron, después de emulsionar la pantalla, es cuando la he revelado porque no podía hacerlo antes, y esto ha funcionado a la perfección. Este vídeo creo que os va a gustar, a mí me encanta cuando está grabando, podéis ver o escuchar que hay palabras de emoción, ¿eh? Hay emoción ahí. Venga, que veis el rollo, punto. No quiero enrollarme, simplemente que este vídeo me haya gustado, el resultado me ha gustado y sé que va a quedar chulo en nuestras camisetas. Esto ya mismo va a pasar a la historia, ¿eh? Esto aquí haciéndole publicidad a alguien que no podemos hacerle una otra publicidad, publicidad a la nuestra propia. ¿Eh? Aquí durante todas las presentaciones, si no tenga la camiseta, van a estar. Amigo, que me enrollo, tío, me encanta hablar con vosotros y perdonadme, de verdad. Aquí van a tener unos enlaces donde vais a poder clicar y os saltáis la presentación. Que lo hice anteriormente, pero dejé de hacerlo. Por si a alguien no le gusta este rollo. Dicho esto, venga, dentro vídeo. Espero que os guste de corazón, si os gusta un like y un saludo a todos. Nos vemos. No, no iros, que nos vemos al final del vídeo, que al final del vídeo no va a ver nadie. Verlo, que bonito también que os den unos enlaces y eso, coño. La baja vuestra. Un minutito más, venga, dentro vídeo. Buenos días, amigos. Aquí estamos mañanita de domingo. Me acabo de levantar y aquí estoy. Vamos a revelar nuestra pantalla. Así quedó nuestra pantalla. Fijaos que hay una gotita, pero no importa porque aquí no va a ir el dibujo. Aparte, al tacto no se aprecia solo la vista. Pero vamos, eso no importa, ¿vale? Ya ha secado la pantalla. Bueno, amigos, fijaos lo primero que he hecho yo. Esto es un consejito, esto no tiene nada que ver con revelar la pantalla, pero os va a ayudar a que después a la hora de pintar sea más fácil. Yo he metido la camiseta que quiero pintar. Un color discretito, ¿eh? A mí me encantan los colores estos discretos. A esta camiseta es donde le queremos poner el logo del canal, ¿verdad? Bueno, pues la he metido en el pulpo, tal cual voy a pintarla después. Tiene una referencia aquí un poco la hombrera, que está bien centradita, ¿verdad? Y ahora cojo lo que es el positivo. El positivo es esto. Esto es el diseño que yo he hecho, que quiero que tenga la camiseta. Y lo he imprimido en acetato. Acetato es este papel transparente que veis aquí, ¿de acuerdo? Sobre esto vamos a tener un vídeo en el canal, por eso no me voy a extender mucho, ¿vale? Para que sepáis qué son estas marcas, que se llaman marcas de registro, ya lo digo de paso. Y bueno, ahora de cierta forma vais a ver para qué sirve, pero realmente estas marcas, cuando pintamos un color, esto va todo de un mismo color, ¿verdad? Distinto que yo quisiera, esto en negro, esto en azul y esto en amarillo. Bueno, pues entonces las marcas de registro son obligatorias, hay que ponerlas sí o sí. En mi caso, como todo es negro, me podría saltar punto de la marca de registro, ¿vale? Podría coger referencia de cualquier otra cosita. Pero bueno, no me voy a enrollar porque vamos a tener un vídeo respecto a esto. Así que no preocuparos, ¿vale? Lo que hago con esto es colocarlo en la camiseta, ¿vale? En la zona donde bien derechito, bien puesto, ahora me voy a ponerlo bien. En la zona donde yo quiero que aparezcan estas letras, así más cerquita del pecho creo que está mejor, ¿verdad? Más para arriba. Yo creo que por ahí incluso puede valer. Lo voy a centrar bien y ahora os muestro el siguiente paso. Bien, amigos, ya lo tenemos bien centradito y ahora lo que he hecho es lo siguiente, he colocado la pantalla en nuestro pulpo. Os recuerdo que tenéis que disculparme por la iluminación porque ya sabéis que lógicamente aquí seguimos sin entrar luz de la ventana porque está el día muy muy nublado, ¿vale? Y no entran los rayos directos del sol, pero si no, no podríamos grabar con la ventana abierta. Aparte tengo una luz amarilla encendida, pero eso es importante, si no se nos ve la pantalla y esto no sirve para nada, ¿eh? Lo he dicho creo que varias ocasiones, pero bueno, a ver, fijaos. He metido la pantallita, quiero que os situéis un poco de qué va la historia, ¿eh? Allí tengo otra pantallita preparada. He metido la pantallita en el pulpo y fijaos que bien se ve por aquí, ¿verdad? Bien, por lo que tenemos que hacer ahora, voy a colocar la cámara de otra forma para que lo veáis bien. Venga, fijaos, tenemos aquí el dibujo, que ahora con un rotulador, rotulador permanente, un rotulador normal, podemos pintar sin problema porque vamos a pintar encima de la emulsión. Si pintamos en la tela, no, porque después cuando queramos recuperar la pantalla vamos a tener ese punto, pero encima de la emulsión sí que podemos. Vemos la marca de registro y hacemos un puntito en el centro, pequeñito. Aquí hay otra marca de registro, hacemos otro puntito. Esto simplemente me ayuda a que el dibujo esté en la zona de la pantalla donde yo quiero, de tal manera que cuando yo vuelva a montar la pantalla, al bajar más o menos cuadre y no vea que está moviendo la tabla de abajo. Esto es por comodidad.
y otra marca de registro. También me va a ayudar a que a la hora de revelarlo no estén muy torcidos, no tener que después colocar el marco mal ni nada. Pues ya tengo hecho mis puntitos, este es demasiado pequeño porque no lo veo ni ahí. Ya tengo hecho mis puntitos y ahora pasamos al siguiente paso. Quitamos la pantalla del pulpo y la colocamos en la mesa, pero al revés, la colocamos vuelta. Venga, vamos allá. Fijaos, amigos, ya está la pantalla vuelta con las grapas hacia arriba, ¿vale? Y si os fijáis, a ver que yo vea, mira, aquí hay un puntito, ¿veis? Por aquí hay otro, no sé si se ve bien, y aquí tenemos el tercero. Lo que tenemos que hacer ahora es colocar nuestro positivo al revés, que no podamos leerlo desde aquí porque donde tenemos que leerlo es desde el otro lado, ¿vale? Lo colocamos al revés y hacemos coincidir las cruces con los puntitos. Este de aquí, de esta manera ya estoy colocando el positivo en la pantalla tal y como iría. Encajo, ya encajando los dos puntitos, el tercero lógicamente está bien en el centro, ¿vale? Lo voy a encajar bien y lo siguiente que voy a hacer es, con fiso de este que se utiliza para regalos y demás transparente, voy a pegar el positivo a la pantalla para que no se me mueva. Venga, lo hago y ahora lo vemos. Bueno, fijaos, perdonad, estoy cansado de pedir perdón ya por la iluminación, pero sé que es un coñazo ver el vídeo así. Me da mucho coraje, pero bueno, no tenemos más otro amigo. Una que revele más esto, ya serán otra vez todos los vídeos respecto a serigrafía de calidad, ¿vale? Aquí está pegado con fiso, espero que lo podáis ver bien, y aquí igual. Ya tengo mi positivo pegadito. Venga, pues vamos a revelarlo. ¿Cómo se revela esto? Bueno, puesto, se coloca, ¿veis? Ahora desde adentro se ve tal que así, ¿de acuerdo? Os decía que esto se coloca ahora en nuestra mesa de serigrafía, tal que así. ¿Vale? El marco tan así, de tal manera que el positivo quede entre el cristal y la pantalla, ahí en medio queda, ¿verdad? Si lo viéramos desde abajo, veríamos perfectamente el positivo. Ahora bien, ¿qué sucede? Es en esta parte, voy a poner al revés, así alejo más de la ventana el dibujo, ahí, así. Es en esta parte donde yo veo en YouTube personas, porque la idea es apretar esto y que esto haga fuerza contra el cristal. Contra más pegadito esté mejor, si esto queda levantado porque el marco esté un poquito descuadrado, que no es el caso de este, pero bueno, si nos puede salir un poquito viciado el marco, ¿verdad? Normal. Hay personas que ponen una tablita aquí y le ponen un bidón de pintura, ponen 20 kilos de peso, así le va bien. Bueno, pues yo pensando, yo creo que eso, para mí eso es innecesario. Creo. Voy a hacer una prueba, ¿vale? Tengo el cristal aquí y yo a este cristal no veo que yo le pueda poner 20 o 30 kilos de peso aquí en el centro, a riesgo de que se parta, ¿verdad? Bueno, pues aquí lo vamos a hacer distinto. Lo que vamos a hacer aquí, perdonadme que lo preparo y os lo muestro. Fijaos, vamos a coger una esponja. Te vale una esponja, te vale una manta vieja que dobles bien derechita, te vale, yo qué sé, cualquier cosa de tela. Una esponja es lo ideal. Esta esponja es de un sofá viejo, que estaba en la basura, no podéis pensar que he comprado la esponja, que también es una buena opción, y tiene que comprar una esponja. Esto es una esponja vieja. Vamos a dejar caer la esponja encima de este dibujo, y después encima, vais a ver ahora, porque yo ya he hecho la prueba, ¿vale? Antes de empezar a grabar el vídeo, para saber si va a servir o no. No llega a revelar ninguna, pero sí que he probado cómo encajarlo aquí. Metemos la esponja, le ponemos una tablita encima, y la tablita cuadra, que me cuadra que es justo a la altura. Si no, podríamos coger con una mordaza de la parte baja de perfil a la tablita y por aquel lado igual. Y apretar un poquito hacia abajo, pero un poco solo. ¿De acuerdo? Venga, voy a poner la cámara en un sitio que se pueda ver y veis cómo lo hago yo. Al lío. Ahí, pues tal que así, ya la aprieto un poco hacia abajo. Fijaos que es que me cuadra con la medida justa a mí, ¿vale? Cuadra aquí con la medida justita. Pero si no, podríamos meter la tabla, si en vuestro caso. Ahí, me conviene que esté un poco más para allá. Ahí, para que esté aquí el dibujo más o menos. Si en vuestro caso, vuestra esponja es más cortita y vuestra tabla no llega al perfil, bueno, pues con una mordaza, como os decía, de aquí, pero el perfil de aquí atrás, y en el otro canto igual, os podéis poner una regla encima de la tabla y los extremos de la regla cogerlo a los laterales, en fin. Eso, viendo esto, tenéis ya simplemente un poquito de presión, fijaos, no están apretados, yo solo bajo fácilmente, un poquito de presión. Ya está, vamos ya a revelarlo, a ver si esto queda bien, o es un vídeo de esto en el que estáis descojonados conmigo. Venga, vamos bien. Y bueno, amigos, ahí tenemos la pantalla. Si
por aquí. No sé si lo veréis con el reflejo, pero se puede ver nuestro dibujo aquí perfectamente pegadito al cristal, ¿de acuerdo? Y ahora, una vez ya lo que habéis visto este pulpo, sabéis que de la parte baja del cristal a la parte alta del foco hay 50 centímetros. Todos estos datos son importantes, ¿de acuerdo? Ahora el tiempo de exposición, el tiempo que tenemos que tener este foco encendido, va a ser de 4 minutos 45 segundos. Joder, Joaquín, con los segundos y todo, pues fíjate tú si es importante. Fíjate tú que tengo mi cronómetro aquí todo. Así que venga, voy a enchufarlo. Nada más enchufar, le doy a Start y lo dejamos, lo dicho, 4 minutos 45 segundos, ¿vale? Vamos allá, os voy a pegar fogonazo. Ahí está, encendido y revelando la pantallita. Aquí tenemos el crono y nada, nos voy a tener aquí. Mirad qué bien se ve ahora, ¿veis? Eso ya le está dando los rayos, los pequeños rayos ultravioleta que puede tener foco. Porque tened en cuenta un dato, mira, esto que va a tardar 4 minutos 45 con el foco, si fuese a los rayos del sol, o sea, si estuviese el día soleado y pudiéramos sacarlo afuera, serían unos 10 segundos. Fijaos, si os pasáis, pues la emulsión se seca toda y no se cae, y si lo dejáis menos tiempo, pues la emulsión ahora al enjuagarla se caería toda. Así que nosotros vamos a dejarlo los 4 minutos 45 segundos. Ahí está revelando, la pantalla puede tener mucho más dibujo. Estoy observando ahora, ¿vale? Y ya os digo que este dibujo, lo ideal es que yo quizá lo hubiera puesto en el centro de la pantalla, en un extremo. En un extremo igual me cuesta más después pintarlo. Pero bueno, estamos aprendiendo, pero mira, me acabo de dar cuenta y creo que sería ideal ponerlo en el centro y la tablita de nuestro pulpo, pues haberla desplazado un poco más hacia adelante o hacia atrás, según hubiese hecho falta. Pero bueno, no importa, aún así vamos a pintarle. Bueno, pues venga, no voy a entretenerme, que solo llevamos un minuto. Voy a esperar y cuando termine lo apago y vemos el siguiente paso. Ahora para que no salga, ojo, cualquiera aguanta. Y listo, amigos, acabo de desenchufar el foquito, así que venga, voy a sacar la pantalla y vemos, vamos a quitar el positivo que tenemos pegado. Deciros, este dato es muy importante, ¿vale? Si tenéis la misma emulsión que yo, si tenéis un foco de 400 vatios como yo, de estos de jardín normal, si la mesa tenéis cristalito desde la parte baja a la parte alta del foco a 50 centímetros y lo hacéis todo como lo he hecho yo, os debe salir bien. Si me sale bien a mí, no, sí, seguro que sale bien. Entonces os tiene que salir bien, ¿vale? Este es el tiempo de exposición. Este dato es algo que la gente tiene muchas dudas en internet, porque he estado leyendo mucho, me estoy informando mucho. Entonces, apreciar este dato, amigos, apuntarlo por ahí, 4 minutos 45. No vale ni 4 minutos 50 ni 4 minutos 40. Es verdad que la emulsión que hemos preparado, ¿vale? Está preparada desde hace nada. Si la emulsión llevara ahí, por ejemplo, ya 2 semanas, este tiempo ya sería mayor. Si llevara 1 mes, sería mayor. Pero ya esos tiempos no lo sé yo porque no he probado todavía. No tengo todavía esa experiencia. Si la emulsión está acabada hace o tiene un par de días, 4 minutos 45. Ahora sí, venga, vamos a sacar la pantalla y vamos a quitar el positivo a ver si se ve algo o hay que hacerlo otra vez todo. Venga, al lío. Bueno, aquí tenemos esto. Recordaros, seguimos con mala iluminación porque todavía, hasta que esto no esté enjuagado y estén las letras descubiertas, no puede darle la luz a la pantalla, ¿vale? Yo me repito mucho porque pienso que lo que estáis viendo esto, sois personas que nunca había hecho esto como yo, y la verdad que considero que todos esos datos son importantes. Quitamos esto y lo quitamos por aquí. Aquí a la vista hay gente que ya sabe apreciar aquí las letras. A mí no se ve nada. Venga, vamos a enjuagar la pantalla a ver si esto hay que tirar pulpo y hay que tirarlo todo. Venga, vamos a enjuagar la pantalla. Bueno, amigos, aquí es donde viene la lata, porque la iluminación está cayendo por la ventana del baño. Yo no sé si lo estáis viendo bien, espero de corazón que sí, pero no puedo hacer más, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, fijaos, aquí no tengo la luz encendida en el baño, simplemente es la luz que entra por la ventana. He abierto un poco la persiana, como estáis de un lado, no entran los rayos del sol directamente, por lo que nos vale. Lo primero que vamos a hacer va a ser mojar un poco la pantalla, ¿de acuerdo? Ahí al reflejo veo algo de letra, ¿eh? Una vez mojada, esperamos un minutito o dos
para que el agua haga su efecto un poco y hablan de la emulsión que no ha sido proyectada por la luz, que son las letras, ¿de acuerdo? Venga, espero un par de minutitos y volvemos con el vídeo. Bueno, amigos, he cambiado un poquito la cámara. Ha pasado un tiempo, lo he vuelto a mojar varias veces así con agüita por encimita y ahora tenemos que descubrir las letras. Fijaos, voy a utilizar lo que es un sifón. Esto es lo que hace que salga el chorrito más presión. No sé si tenéis que dar una manguerita que os dé un chorro un poco más presión. Esto vale súper barato, ¿eh? Esto llevo con él años. Esto lo llenas de agua, le das aquí varias veces y se carga. ¿Vale? Pues venga. Yo de aquí, me imagino que ustedes no podrían verlo, pero bueno, yo de aquí veo algunas letritas al trato, ¿vale? Creo. ¿Eso qué es? ¿Una F ahí? No me podéis ni bailar. Luego lo estoy flipando ahora mismo. Voy a cargar bien el sifón y sigo limpiando. Venga, vamos ya. Espero no estemos dando el objetivo de la cámara porque yo estoy nervioso de algo. Pintar por el otro lado, pero no es pintar, ¿eh? Es limpiar, limpiar. Fijaos cómo ha quedado el dibujo y ahora sí ya os voy a dar luz, ahora sí que no importa, a ver, ahí está, ahora sí que no importa que le dé la luz porque ya esto estaría reveladito. Fijaos, ¿qué tal? Qué pedazo de publicidad estamos haciendo del canal, qué asco de nosotros, ¿eh? Hasta para hacer un vídeo de geografía tenemos que hacer publicidad del canal. Amigos, quiero hablar fuera de broma, que veáis. Dios, impresionante, tío, es que es la primera en mi vida que hago esto y me ha encantado, colega. Dios,
Está súper perfilado, amigos. Está, bueno, lo estáis viendo, qué cojones. Lo estáis viendo, colega. Joder. Está súper perfiladito. Claro, los que ya hayáis hecho más veces esto diréis, bueno, tú de que lo flipas, chaval. Pero para mí es la primera vez que hago esto. Y bueno, nuestra pantalla terminada. ¿Eh? El siguiente vídeo va a ser cómo preparar este marco para poder pintar. Porque si os fijáis, hay zonas por aquí que no tienen emulsión. Por lo que si aquí cae pintura, se nos va a pasar a la camiseta. Lo encintaremos todo, lo quitaremos todo bien. Y acabo de darme cuenta de una cosa. En los puntos donde están las marcas de registro no le da con agua. Así que voy a darle y lo vemos. Venga. Ahora sí. Fijaos, amigos. Aquí tenéis hasta las marquitas de registro. Fijaos qué nitidez. ¿Eh? Quiero que lo veáis, tío, porque es que es impresionante. Fijaos. En dibujos así con líneas tan estrechas podéis hacer y saldrán perfecto. Bueno, pues ahora sí, ya os he comentado que será el siguiente vídeo. Hemos visto ya las marquitas aquí y listo, ahí tenéis nuestra pantalla. Me alegro un montón de que haya salido bien porque sé que ha ayudado a mucha gente y por mí mismo también, claro. Un saludo a todos, espero que tengáis tiempo para dar un like al vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós. ¿Sí o no? Sí, ha quedado chulo, ¿eh? ¿Ha flipado igual que yo? ¿Nunca había visto nada de serigrafía? Si no he visto nunca nada, ¿has visto ahí dándole la agüita cómo salen las letras? Lo ha tenido que flipar igual que yo, porque yo estaba ahí y yo creo que la pantalla. Que la saqué de darle a la luz con los focos, digo, mamá de mi vida, no voy a grabar yo tu vez. Al final se va a pagarle a alguien para que lo haga, porque yo voy a ir y si la gente termina de revelar esto y se ve la sombra de las letras. Y de mí, ¿por qué no, eh? Poquillo, ahí están las letras, ha salido perfecto, estoy súper contento hoy, creo que se nota. Y nada, os dejo como siempre un par de lacitos referente a soldadura o serigrafía, no sé qué pondréis, porque ahora mismo no tengo ni idea. Y nada, os quiero mandar un saludo, muchísimas gracias por seguir ahí, es increíble el número de suscriptores mensuales que tenemos, solo 50 y pocos vídeos en el canal y el número de suscriptores que tenemos, yo que sé, comparo mi canal con otros canales, ¿vale? Más o menos del mismo nivel y lo flipo, los números son bestiales y todo eso lógicamente gracias a vosotros. Así que así de corazón quiero daros las gracias, como serio, no sé ponerme serio. Y nada, deciros, recordad, me hace una ilusión, los vídeos que vienen a partir del primero de año, que mira los bellos, mira, ¿lo veis? De punta se ve por aquí. Qué vídeo, mi alma, qué vídeo tengo por el primero de año. Me estoy soñando y una verdad en el final, ¿no? Pero es que me apetece compartir con vosotros, yo sé que al principio es mucha data, pero que llegué aquí porque os gustan los vídeos, queréis escucharme, os voy a comentar un poquito el proyecto que tenemos para a partir del primero de año. Afuera de casa tengo una estructura de hormigón que hice cuando tenía 20 y pocos años, porque la casa donde vivo, como yo acababa de construcción, la hice yo, y afuera pues dejé previsto un cuarto, ¿vale? Que en un futuro sería un cuarto para mis herramientas, porque desde pequeño lo que me ha gustado ha sido el bricolaje. Cuando un niño de 13 años se estaba pidiendo juguetes, que si un escaléctrico, que si una pelota, yo me pedía, y no es broma, un juego de llave inglesa, un juego de llave fija, un martillo. Eso es lo que yo me llevo pidiendo desde los 13, 14 años, incluso antes. Mis cumpleaños, mis reyes, mis santos, siempre han sido herramientas. ¿Qué sucede? Pues obviamente yo cuando estuve haciendo mi casa, había que tener un espacio para esas herramientas. Por lo que empecé a hacer un cuarto en la parte exterior que habéis visto en algunos vídeos de estar buggy metido y demás, ¿vale? El buggy casero, que no se ha llegado a subir el vídeo aún. En la estructura de hormigón, bueno, pues a partir del primero de año vamos a ver paso a paso cómo ese cuarto crece y cómo va creciendo el canal, ¿vale? Vamos a ver cómo lo cerramos de ladrillo, vamos a ver cómo lo enfocamos, cómo lo impermeabilizamos, cómo lo pintamos, instalación eléctrica, instalación de agua, en la azotea vamos a colocar el asfáltica, vamos a colocar puertas, aluminio, rejas. Lo que es hacer una vivienda lo vamos a hacer todito, lo vamos a hacer solito y lo vamos a hacer todo. Entre ustedes y yo, verá qué chulo va a quedar. Y me hace muchísima ilusión porque eso va a empezar en febrero. A partir del final de febrero vais a tener los primeros vídeos y a partir de ahí, bueno, el canal tendrá más de un vídeo a la semana, ¿vale? Será algo como que esta vez otra vez subió vídeo el capullo este. Va a ser espectacular, o por lo menos quiero que sea así. Os estáis dando cuenta que ahora todos los martes un vídeo, ¿no? Es que nadie me ha dicho nada. Joaquín está desaparecido, Joaquín está olvidado de nosotros, Joaquín como no suba vídeo me quito, eso sí, me habéis puesto así.
Pero ahora todos los martes subo un vídeo y ¿qué? ¿No hay un Joaquín que yo? ¿Otro vídeo? No, no. Ay, normal. Estaré acostumbrado a que falta tantos vídeos que todavía no me he puesto al día. A partir de ahora voy a intentar que sea por narices un vídeo todos los martes a las 5 de la tarde, hora española. Y a partir de ahí, si puedo meter algún vídeo más entre semana, os daremos más vídeos. Pero mínimo, mínimo, quiero que sea, y si puedo, voy a intentarlo a tope, que sea un vídeo todos los martes a las 5 de la tarde. Ya no me enrollo más. Os dejo tranquilo, os dejo en vuestra casa que estáis con el móvil, os estoy haciendo perder tiempo. Os mando un saludo y lo vuelvo a decir una vez más. Lo mejor de este canal aún está por venir. Adiós. Adiós, Joaquineros, los Joaquineros y Joaquineras.